Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a hacer una rutina de oblicuos bastante intensa. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Boom! Muy bien chicos, chicas, vamos a hacer 4 rondas de este entrenamiento descansando solamente 30 segundos entre cada una de las rondas. Yo me voy a estar ayudando del contador. Vamos a hacer 20 ejercicios laterales de oblicuo, luego cambiamos al otro lado, hacemos una plancha lateral de codo de 30 segundos, cambiamos al otro lado y rematamos con 30 segundos de giros rusos. Yo voy a estar utilizando este balón medicinal que tengo aquí, pesa 4 kilos más o menos. Tú puedes estar utilizando un balón igual a este o alguna herramienta que te permita sostenerla, que tenga más o menos un peso adecuado, no mayor a 4 kilos, y que tú puedas hacer los 30 segundos sin ningún problema. También me voy a estar ayudando el contador para llevar el tiempo. Las primeras repeticiones se veían así. Aquí estoy sobre el glúteo, no estoy sobre el hueso, así que estoy como si estuviese haciendo un hollow lateral. La mano a la altura del ombligo, bien cerca del cuerpo, y esta se va diagonal. Así que hacemos 20 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, piernas juntas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambiamos al otro lado de una vez. 3, 2, diagonal, ya sabes. 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos para la plancha de 30 segundos lateral. 3, 2, 1, tiempo. Aquí el hombro tiene que estar sobre el codo. 1, ahí vamos, 24 segundos. Concéntrate. Talón sobre talón, evita que la cadera se caiga, mantente ahí bien apretadito. Concéntrate. Tres, dos, uno, tiempo. Cambiamos de una vez al otro lado. Espero tú estés ahí trabajando conmigo. Suscríbete al canal, ya sabes, activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos. Aprieta bien, talón sobre talón. Puedo tener la mano aquí en la cintura o la puedo extender hacia arriba. Lo importante aquí es que no estés así fuera, que el hombro esté por encima de la posición del codo. Concéntrate, que sea lateral. Tiempo, hacemos los 30 segundos de giros rusos. En 3, 2, 1, tiempo. Tienes que tocar siempre el otro lado con el balón, cerca de tu cuerpo, ¿ya? 30 segundos de giros rusos. Recuerda que este balón pesa 4 kilos. Puedes usar uno del mismo peso o de menor peso. 7 segundos. Trata de mantener la misma velocidad al inicio que al final. 3, 2, 1, tiempo. Descansamos 30 segundos para hacer la segunda ronda. Yo siento bastante el trabajo en mi zona de oblicuos. Ya sabes, si tienes dudas, preguntas o alguna consulta, me lo puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios, que siempre estoy muy atento a responder los preguntas. 15 segundos para la segunda ronda. Se siente bastante intenso. Si requieres descansar un poco más, lo puedes hacer, no pasa nada. Ahora, si estás trabajando conmigo, dale con todo, que sí se puede. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, punta de pie, 4, piernas juntas, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 30 segundos de plancha de codos de one, de una. 30. Talón sobre talón, ya sabes. Concéntrate. El hombro sobre el nivel del codo, ya sabes, bien alineadito. 15 segundos, segunda ronda. Dale con todo, que si se puede, aguanta, vamos. Si requiere más tiempo de descanso, lo puedes hacer. 5 segundos, 3, 2, 1, tiempo. Nos vamos a la otra, al otro lado. 3, 2, dale conmigo, tiempo. Aguantamos ahí 30 segundos, talón sobre talón, puedo tener la mano en la cintura, la puedo tener arriba. El hombro por encima del nivel del codo, en la misma línea. 14 segundos, 10, aguanta, vamos que sí puedes. 3, 2, 1, tiempo. Cambio, vamos a los 30 segundos de giros rusos. Recuerda que este balón pesa 4 kilos, tú puedes usar uno o alguna herramienta que sea más o menos similar. Tiempo, 1, 30 segundos, mantén la misma velocidad, mira al frente, piernas cruzadas, toca el suelo siempre para que la repetición sea válida. Fuerte, 10 segundos, aprieta, 3, 2, 1, tiempo. Descansamos 30 segundos para entrarle a la tercera ronda. Si requieres un poco más de tiempo de descanso, lo puedes hacer. En Instagram, estoy como Dimitrix, por aquí te voy a dejar mi Instagram, por si quieres enviarme algún mensaje o algún video haciendo los ejercicios, los tips que estoy publicando en mi canal. Y si tengo que darte alguna sugerencia, siempre para mejorar, lo voy a hacer. Vamos para la tercera ronda con todo. Se siente. 3, 2, vamos a comenzar de este lado. 1, tiempo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de una vez. 20 del otro lado. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos para la plancha. Lateral, 30 segundos, en 3, 2, 1, nos fuimos. Talón sobre talón, o puedes tener este pie adelante para crear bien la estabilidad. Una vez que se te hace muy fácil, talón sobre talón, y nos quedamos ahí durante 30 segundos. Mano arriba o mano en la cintura, ya sabes. Esta es nuestra tercera ronda. Ya casi entramos a la cuarta. 5 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Nos vamos de una para el otro lado. 3, 2, 1. Tiempo. Eso. Aguantamos. Si requieres descansar un poco más de tiempo, lo puedes hacer. Evita inclinarte hacia atrás, trata de estar bien rectito o rectita. Empuja con el oblicuo, evita exagerar. Bien plano, una plancha lateral. 9 segundos, ya vamos a hacer la última ronda, está bastante intenso. Déjame saber aquí en los comentarios si lo pudiste terminar sin parar. Tiempo, 30 segundos para hacer la última ronda. Y a esta última ronda le damos con todo sin parar.
Si es posible, le damos una ñapa, que es una repetición más. Ñapa, en mi país, es como la ñapa, como darte un extra por algo, o una repetición más en este caso. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cómo se dice en tu país ñapa. Aquí en Ecuador se dice yapa. En Venezuela se dice ñapa. En tu país, de donde sea que me estés escuchando o viendo, ¿cómo se dice? Nos quedan 4 segundos. 3, vamos a comenzar de este lado. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Cambiamos. 3, 2, 1, go. 1, 2, lateral. Estoy como diagonal. Igual el brazo y las piernas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hacemos las planchas laterales. 3, 2, 1, tiempo. 30 segundos. Esta es la última plancha, así que concéntrate. Aquí es donde realmente estamos trabajando. Bien concentrados, puedes contar tú en voz alta para concentrarte en los números, o puedes colocar un contador así como lo estamos haciendo en este momento. O mejor aún, puedes hacerlo conmigo, con nosotros aquí ahora, ya mismo. 7 segundos. Aguanta que sí se puede, vamos, con todo. Suscríbete al canal, ya sabes. 3, 2, 1, tiempo. Cambiamos de una. Ponemos el contador. Prepárate. Colocamos en posición y ahí le damos play. 30 segundos, última ronda. Nos queda el giro ruso, así le vamos a dar con todo. Puedes poner el pie adelante para más estabilidad. Aprieta bien ese oblicuo para estar bien rectito. El hombro encima del nivel del codo, ya sabes. En vez de sacar la cadera aquí, trata de tener cadera con cadera bien alineada. 10 segundos. Aprieto los glúteos, aprieto las piernas. Sólido, ya sabes. 3, 2, tiempo. Vámonos con los giros rusos. Esto va a estar muy bueno, ¿ya? 3, 2, 1. Fuerte. Toca el piso y mantén un ritmo. Fuerte, que esté la última ronda. Que sí se puede, vamos. Yo lo estoy haciendo contigo. 13 segundos. Concéntrate. Vamos, que sí se puede. 7. Mantén el ritmo. 3, 2, 1. Tiempo. Hemos terminado el entrenamiento de oblicuos del día de hoy. Le dimos con todo. Suscríbete al canal, ya sabes, así no te vas a perder ninguno de los entrenamientos. Además, me mantienes súper motivado cada vez que veo que tenemos un suscriptor nuevo en el canal. Dale con todo, que sí se puede. Muy bien, chicos, chicas, hemos terminado el entrenamiento de oblicuos del día de hoy, que estuvo súper mortal. Por lo menos para mí así lo estuvo. Déjame saber en los comentarios si estuvo muy fácil para ti o mortal así como estuvo para mí. No olvides, pero no lo olvides, suscribirte al canal y activar todas las notificaciones, ya que eso me mantiene súper motivado a seguir creando contenido como este. Dale con todo, si tienes dudas me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tengo niveles menos intensos que los niveles que estás viendo en este momento, que son un poco más intensos, requieren un poco más de condición física. Tengo niveles en los que puedes comenzar desde cero e ir subiendo el nivel, e ir subiendo el poder gradualmente. Recuerda también trabajar tu flexibilidad, eso es muy importante, va de la mano con el entrenamiento. Si haces ejercicios como las paradas de mano, el muscle, el front lever, el back lever, la plancha, straddle, los press to handstand, la flexibilidad va a hacer que todos estos ejercicios sean muchísimo más fácil para ti. A pesar de que seas muy fuerte, si te falta la flexibilidad, pues tienes que trabajarla. Dedícale tiempo, paciencia y constancia, y recuerda que en mi canal también hay entrenamientos que te pueden ayudar con esos objetivos. Dale con todo, que sí se puede, y nos vemos en un próximo video. ¡Boom!